con nuestro invitadazo Fernando Gil, que la verdad es que le canta el amor, que es un romántico y acompañado de su mariachi, la verdad es que, ay, nos enchina la piel, ¿verdad? Totalmente. Sí, claro que sí. Venimos haciendo como una propuesta, pues, o sea, diferente, otra vez volviéndole a cantar al amor, como lo decía, y veníamos hablando. Crecí con ello, con estas hermosas melodías de tantos cantautores mexicanos y por ello muy influenciado, y por eso siempre desde niño me idealizaba, me soñaba en una tarima cantando canciones románticas, canciones sentidas de amor. Te preguntábamos de tus presentaciones antes de otra cosa, ¿dónde vas a estar? Bueno, como lo decía, vengo en una gira relámpago de 3 días a México, porque este fin de semana estoy en Medellín, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de la eterna primavera, que estamos de feria, están de feria, entonces voy a cumplir compromisos musicales, pero pronto estamos haciendo agenda para regresar a México ya de conciertos. Muy bien. Ahorita está la Feria de las Flores allá. Sí, claro que sí, hermosísimo, muy sonada, muy conocida, porque hoy es el día donde salen todos los campesinos pero salen los campesinos con las cosas que andan que cargan atrás, ¿no? Con todas las flores, sí. Exacto. Con las silletas, con todas las silletas. Y van de todas partes de Colombia. Con la silleta, sí, claro, así es, con todas las silletas. Pero cántanos, ¿por qué no te puedes ir aquí sin el claro que sí, a eso venimos, vamos a cantar como dices tú. Como digo yo, venga. Yo mucho trabajo para darte todo lo que te mereces. Pregúntale a Dios y sé que Él te dirá que he pagado 1000 veces. Tu fidelidad me la supe ganar porque soy fiel contigo. ¿Cómo es que ahora me dices que de mí piensas irte porque te falta amor? ¿Cómo dices tú que te falta amor si mi amor eres tú? Eres mi religión, me desvivo por ti, yo me mato por ti y no puedo dejar que me digas adiós. ¿Cómo dices tú que no te amo yo? Busca dentro de ti y seguro hallarás los momentos de amor, la pasión tan voraz que yo te hago sentir y que me sabes dar. Yo sé que tal vez descuide tu querer, trabajo de más, pero no significa que yo no te ame. ¿Cómo dices tú que te falta amor si mi amor eres tú? Eres mi religión, me desvivo por ti, yo me mato por ti y no puedo dejar que me digas adiós. Yo todo te doy, pero sé que me faltan detalles pequeños. Las pequeñas cosas hacen que las rosas se vistan de sueños. Te voy a brindar un amor más allá de la tierra y el cielo. Tan solo no me digas que de mí tú te olvidas, que te vas a marchar. ¿Cómo dices tú que te falta amor si mi amor eres tú? Eres mi religión, me desvivo por ti, yo me mato por ti y no puedo dejar que me digas adiós. ¿Cómo dices tú que no te amo yo? Busca dentro de ti y seguro hallarás los momentos de amor, la pasión tan voraz que yo te hago sentir y que me sabes dar. Si tú quieres de mí 1000 detalles, 1000 rosas, te las concederé. Por tu amor puedo hacer cosas maravillosas, detallista seré. ¿Cómo dices tú que te falta amor si mi amor eres tú? Eres mi religión, me desvivo por ti, yo me mato por ti y no puedo dejar que me digas adiós. ¿Cómo dices tú que no te amo yo? Busca dentro de ti y seguro hallarás los momentos de amor, la pasión tan voraz que yo te hago sentir y que me sabes dar. Detallista seré. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Muchas gracias. ¡Arriba, Colombia! Me encanta, la verdad.
verdad, como que este ritmo que le pones, claro, romántico, pero al mismo tiempo para bailar, alegre. Sí, es como ese ahogo, pero a la misma vez sabroseando, ¿sabes? Claro. ¿Cierto que sí? Sí, me encanta, la verdad, tenerte. Tus redes sociales para que todos te sigan. Claro que sí, mi página www.fernandogil.com.co, lo mismo mi Face, Twitter, Instagram, @FernandoGilOficial, ahí los espero, también en mi página en YouTube, Fernando Gil. Pero si eres tú el que contestas y de repente tienes esa interacción con tus seguidores. Claro que sí, aquí andamos con el teléfono encima, porque es que siempre, ahora nos debemos a nuestros seguidores, entonces hay que estar ahí todos los días interactuando con ellos. ¿Y te gusta hacer transmisiones? Todo, todo. Contarle a tus fans todo lo que estás haciendo. ¿Por dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Cuéntales que estás en la cuchara. Claro que sí, ellos ya saben que venía para la cuchara. Perfecto. Oye, ahora que vas este fin de semana a Medellín, ¿vas a hacer como toda la transmisión de qué andas haciendo por allá? Claro que sí, de todo lo que vamos a hacer en el concierto del fin de semana, que estaremos fuertemente con grandes artistas, acompañados en la Feria de las Flores. Ahí me pueden ver en Facebook o en Instagram, donde sea, y vamos subiendo todo el contenido. Pues ya lo saben, sigan a Fernando Gil en sus redes sociales, porque desde Colombia para el mundo entero con estas canciones que nos gustan. El disco... El disco, claro que sí, venimos trabajando fuertemente, cada vez que nos da espacio nos metemos al estudio para seguir adelantando, y yo pienso que ya para finales de este año estaremos dando sorpresas. ¿Estás haciendo sencillo por sencillo hasta completar el disco? No sencillo por sencillo, pero ya tengo recopiladas varias canciones hasta ya después sacar el álbum completo. ¿Cuántos temas van a venir? 13 canciones. Sí. Ya las encontramos en plataformas, esto que ya estás promocionando. Sí, claro que sí, esto que estamos la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. ¿Y algún cover de alguien vas a hacer por ahí? Pues bueno, ahí estamos escogiendo. Como lo decía, este es el segundo álbum. Sí, claro que sí, no, tanto, no, claro, tantos artistas, hombre, que sigo, que quiero y admiro mucho. Claro. ¿Cuál es tu favorito mexicano? No, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Joan Sebastián. Ah, no, bueno, no, bueno, ya tiene varios favoritos. Sí, no. Pues ojalá que sí puedas incluir algo. Claro que sí. Sin embargo, estos temas inéditos, la verdad, están buenísimos, buenísimos, y ya los podemos encontrar en las plataformas digitales, en tu página y en todos lados. Besotes a todos. Muchas gracias, Fernando, démosle un aplauso. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, gracias. Gracias, Jonathan, por los talentos, por todo. Gracias. ¡Marcos!